Muchas gracias te damos, Dios Todopoderoso. Deben fuerte esas palmas al Dios de gloria, mi amado hermano. Aleluya, gracias Señor. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, aleluya. Oh, gracias, Señor. No se sienten, vamos a seguir adorando al Señor un momentito, diciéndole, Señor, que Él es digno de toda la gloria, de toda la honra. Yo no sé si ustedes dan gracias a Dios por tener vida, por tener salud. Y le pregunto cuántos disfrutaron de sus alimentos en este momento maravilloso. De darle a Dios toda la honra y toda la gloria. Padre, muchas gracias porque eres fiel para con nosotros, Padre omnipotente, gloria al Señor. Gracias Dios bendito, gracias Dios eterno, porque usted se mueve, se manifiesta de manera especial. Usted, Señor, nos da todas las bendiciones, Padre bendito, y este es para que con todo nuestro, aleluya, amor y la fuerza de nuestro corazón y de nuestro cuerpo te alabemos y te adoremos, Padre eterno. Gloria al Señor. Bendice a cada hermano y a cada hermana, Señor, en este día glorioso que está en este tabernáculo para adorarte, para alabarte y para darte la gloria. Bendice, Señor, a los que reciben nuestra señal allá afuera, allá en las naciones, Padre. Lo bendecimos poderosamente, gloriosamente, Padre. Glorifícase en este día especial. Bendice, aleluya, Señor, allá en los hogares, Padre, allá en la oficina, Señor, ahí donde estén recibiendo, Padre, esta bendición y lo estén sintiendo en esta hora, que sean llenos del poder, de la gloria y de la gracia suya, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, a quien le damos toda la honra y toda la gloria en este día. Gracias por los niños, gracias por los jóvenes, gracias, Señor eterno Dios, por traerlos a este lugar con ese gozo, que cada uno venga con un propósito especial, Señor, y es de sentirte, y es de, Padre Santo, de llenarse de la gloria, de tu presencia y de tu amor y de tu bondad. Ahora levante ese aplauso a Jesús y dígale, gracias, mi Rey de gloria, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, te alabamos y te adoramos con todo nuestro corazón en este momento maravilloso. Oh, aleluya, gloria al Señor. Ahora se tome su lugar. Bienvenidos a todos y a todas, gloria al Señor, aleluya. A los niños, a los jóvenes, sean en esta hermosa hora bendecidos y que ellos puedan también adorar y bendecir el nombre de Jesús, aleluya. Es un día tan especial. ¿Y sabe usted por qué es un día tan especial? Porque cuánta gente está enferma, que Dios tenga misericordia de ellos. Cuánta gente allá en los hospitales, cuánta gente quisiera disfrutar de las bendiciones que usted y yo tenemos, pero no lo hacen. Pero usted dijo que tenemos la oportunidad, gocémonos en la presencia del Señor. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, Dios bendiga. Ha sido una semana de bendición para mí, ha sido una semana de bendición por todas las actividades. Algunos dijeron, hermano, nosotros de descanso, terminó la semana de oración, siguen otros cultos y gracias a Dios por ello, y que Dios siga glorificándose poderosamente. Acá tenemos a mi hermanito, es de los cerezos estos cerezales. De Cachá, que viene usted, ¿verdad? Amén. Le da la bienvenida, hermano. Gloria al Señor. Qué bueno. Alabamos el nombre del Señor. Y se han reportado desde los cerezos, que es por acá, por. Amén. Gloria al Señor. Y ha pedido a orar también, que hay otros. Allá tenemos a otro hermanito, gloria al Señor. Hermano Rafael Hernández de San Rafael Sochi. ¿Es verdad? Santo Dios, y es este hombre. Dios te bendiga. Gloria a ti. Gloria al Señor. Bueno, este tiene 90 años que lo había visto y ahora ya volvió otra vez a la casa de Dios. Dios te bendiga. Voy a platicar contigo. Gloria al Señor. Bienvenido en el nombre de Jesús. Qué bueno es saber que Dios se glorifica en nuestros corazones. Y a cada uno de las hermanas, Dios le bendiga. Hermanas, bienvenidas a todas y todos, gloria al Señor. Señor, de donde el Señor nos ha traído, y ha sido con un propósito especial, y el propósito de Dios es que le demos a Él toda la honra y toda la gloria. Yo no sé cuántos están orando por las hermanos para que por medio de la transmisión que se está haciendo alcancemos mucha gente para la gloria del Señor. ¿Cuántos están orando con todo su corazón por Él? Ay, santo Dios. ¿Son esos están orando? Y que, lo bueno que hay unos sinceros, ¿verdad? Dice, bueno, que salga, como salgan, no, tenemos que estar orando. Porque no hay cosa que se pueda mover si no es la misericordia del Señor. Amén. Entonces tenemos que estar orando para que Dios se glorifique, y aún Dios provea los medios para, hermanos, seguir con todo nuestro corazón, hermanos, que haya gente sembradora para que entonces se divulgue el Evangelio para la gloria del Señor. Aleluya. Saben que nosotros somos los responsables de llevar la palabra de Dios hacia afuera. Nosotros, gloria al Señor, la iglesia. Aleluya. Entonces, ¿cómo lo hace la iglesia, hermanos, si no podemos llegar a evangelizar los hogares? Pero estamos haciendo de esta manera, de esta forma. Llegamos a las naciones, llegamos a los hogares, llegamos a los municipios para la gloria del Padre Eterno. Levante un aplauso al Padre Eterno por eso. Bendiciones, entonces, las bendiciones para 22 y luego, hermanos, www.noticiasdelvalle.com, que es una bendición que reciben en diferentes partes. Gloria al Señor. Y fíjense que aquí, a veces queremos decir que aquí se ofrenda, porque si le decimos que usted escuche ya, bueno, no levantan, no recaban ofrenda, y sí se ofrenda, y la ofrenda es para, gloria al Señor, el servicio de la obra del Señor. Aleluya. Entonces aquí se ofrenda. Por lo menos hoy ustedes van a ver cómo los hermanos de Iglesia Bretaña ofrendan, gloria al nombre del Señor. No ponen los billetes rotos ahí, porque es una ofrenda para el Señor. Amén. Gloria al Señor. Todo es para la gloria del Padre Eterno. Así es que los hermanos que van a recaudar la ofrenda, gloria al Señor, pasan por acá. Aleluya. Y usted alabe el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Esto es una manera tan maravillosa de la iglesia, hermanos, hacer el trabajo de una y otra forma. Gloria al Señor. Entonces estamos desde el tabernáculo de Iglesia Tania, Consejo Cristiano Pentecostés, ubicado en la segunda calle, 10-30, Inicio Calzada Independencia, en San Pedro, Zacatepec. Gloria al Señor. Así es que Dios bendiga a todos, a todas, hermanas, gloria en nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Así es que la ofrenda decía que es para el sostén de la obra del Señor. Y cada uno, dice la Biblia, que dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. ¿Cuánto le creen al Señor, hermano? Gloria al Señor. Aleluya. Así es que Dios bendiga a todos. Hoy a las 6 de la tarde, pues da inicio nuestro culto de Santa Cena. Gloria al Señor. Aleluya. En nuestro culto de Santa Cena, en el cual nos regocijamos en la presencia del Padre Eterno. Bueno, en lo que ustedes están ya ahí depositando su ofrenda, yo voy a pedir, hermano Yender Fuentes, que pase este lugar. Él nos trae hoy el mensaje para nuestras vidas, para nuestros corazones, mientras que los niños se van a su parte. Aleluya. Yo voy a pedir a los padres que colaboren ahí, enviando a sus niños para que reciban clase en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Si es que, hermano Jenner, usted ora por la ofrenda que fue recaudada en este día y por la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Le damos gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos corazones agradecidos hay en esta mañana? Yo creo que es digno Dios de que usted y yo glorifiquemos y alabemos su santo nombre. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Y vamos a tomar una porción de la palabra del Señor, luego oramos, y que Dios se glorifique conforme a su voluntad y a lo que Él tiene para nuestras vidas. Les voy a invitar a que esta mañana abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 66 al 72, y la iglesia me da un amén con todo su corazón cuando ya tiene esta cita. Vamos a participar todos, mis hermanos. Ustedes van a ser partícipes de un versículo. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 66 al 72. Ya lo tenemos todos. Yo voy a leer el versículo 66, ustedes con voz fuerte el 67 y nos unimos todos en el 72. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Leamos todos el 72. Y el gallo cantó la segunda vez, y entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos por este día tan especial que tú nos das para ser alimentados a través de tu palabra. Bendito Rey, tú conoces la necesidad de cada vida, de cada oyente. Y amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, conforme a tu voluntad, te suplicamos que esta mañana tú obres de acuerdo a cada una de las necesidades, bendito Rey. Ponemos nuestras vidas y a ti, Espíritu Santo, te decimos: abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, y que nuestro corazón esté preparado como esa buena tierra, para que tu palabra sea esa semilla que dé fruto conforme a tu voluntad. Bendice la vida de aquellos que han ofrendado. Gracias, porque es un privilegio, Señor del cielo, el hacerlo para tu obra. Tú eres fiel, tú eres un Dios verdadero, y Señor del cielo, esto es parte de la adoración, el cual el pueblo esta mañana ha hecho para ti, Señor del cielo. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, y te suplicamos que tú obres conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, háblanos ahora a través de tu palabra, y que, Señor del cielo, tu gracia sea de bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuánto le da gloria a Dios? ¿Entonces feliz esta mañana? Pues espero no confundirme, muchas veces uno agarra ese costumbrismo de participar de noche y uno se confunde que es de noche y es de día, ¿verdad? Pero ¿cuánto le da gloria a Dios? Hoy quiero compartir un tema, mis hermanos, que realmente estaba hablando a mi corazón. Y estaba revisando el recorrido de todo esto, y todos sabemos de realmente quién era el apóstol Pedro, un hombre de Dios, lleno de muchas cosas, de muchas cualidades, con un carácter bien impetuoso en hacer las cosas, pero que, como hoy usted y yo hemos visto, mis hermanos, a través del pasaje, llegó un momento tan difícil en su vida que realmente, mis hermanos, el corazón de Pedro fue probado. Esto nos habla de que usted y yo muchas veces también, en el transitar del Evangelio, mis hermanos, van a haber pruebas difíciles, van a haber circunstancias en el cual usted y yo debemos de estar firmes con una convicción de que Dios obrará en nosotros y Él nos dará cada día la victoria. Esto, mis hermanos, va a hacer de que usted y yo realmente experimentemos muchas cosas, porque Dios es fiel a su palabra. Y cuando digo que Dios es fiel, como dice la Biblia, usted y yo no nos debemos alarmar por las dificultades que puedan venir a nuestra vida, porque Dios, en medio de la prueba, da la salida, y el único fin de todo esto es de que su nombre sea glorificado. Amén. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor, mis hermanos? Y el Señor se lo había profetizado antes. Amén. ¿O no amén? El tema de esta mañana es el camino de la negación. Se le quedó para los que apuntan. Y para los que nos ven, pues que esta noche, esta mañana, la palabra del Señor pueda ser de mucha eficacia en nuestras vidas. Mientras yo veía este tema, mis hermanos, yo le pedía al Señor que trajese una unción fresca para que usted y yo pudiésemos atender a la palabra y al llamado de Dios. Para aquellos que, mis hermanos, en determinado momento, por ciertas circunstancias, han caído de esa gracia del Señor, que no se olviden que Dios es fiel y que Él está, oiga mi hermano, Él está con esa bendición tan especial de poder restaurar. Pero también aquellos que hoy estamos en dificultades, Dios nos dice a través de su palabra que Él tiene la salida para todos nuestros problemas. Solamente, mis hermanos, está en que usted y yo realmente reconozcamos lo poderoso que es Dios. A través de este tema yo quiero que usted y yo veamos ciertas cosas tan especiales que Dios nos va a ir a hablar. ¿Cuál es el tema de esta mañana, iglesia? Con convicción. El camino de la negación. Y la palabra negación es negar algo. Amén. Pero en este caso, mis hermanos, que nos enfoca este tema, Pedro no negó una cosa, Pedro no negó una cualidad, sino Pedro negó al Señor Jesucristo. Miren, mi hermano, usted y yo debemos de entender que la única fuente para nuestra preparación, y hablo preparación, aquellos los que hoy hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos que un día serán lavados con la sangre de Cristo, porque mis hermanos, esta no es toda la iglesia, yo estoy seguro, conforme al propósito de la palabra, que muchos más se irán añadiendo a la palabra, y tanto para ellos como para nosotros, mis hermanos, debemos de estar seguros de una sola cosa, que la única fuente de vida para que usted y yo seamos preparados espiritualmente es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos prepara, mis hermanos, si la palabra de Dios nos enseña cada día, usted y yo vamos a ser más que vencedores. ¿Y por qué debemos nosotros de confiar en la palabra del Señor? Uno, mis hermanos, porque la palabra nos llena de sabiduría. ¿Cuánto le da gloria a Dios? ¿Puede repetir usted? La palabra me llena de sabiduría. Y en estos tiempos usted y yo necesitamos de sabiduría para poder vivir. La Biblia dice que los tiempos son buenos o son malos. Por lo tanto, la iglesia debe estar en la convicción de que para poder sobrevivir cada día y con sabiduría, conforme a la palabra del Señor, usted y yo la necesitamos cada día. Otra de las cosas que necesitamos la palabra es porque la palabra es poder de Dios. Y ese poder se ve manifiesto en nuestras vidas, en las vidas de aquellos que quieran reconocer ese señorío. Y mi amado hermano, mi amada hermana, Dios está dispuesto a bendecirnos de tal manera. Porque la palabra también es luz para nuestras vidas. Porque la palabra, mis hermanos, no solamente es la luz, sino que a usted y a mí nos da visión, nos da amor, nos da perseverancia. Y todo esto hace que usted y yo seamos una iglesia bendecida. ¿Cuántos creen que por lo tanto, usted y yo somos iglesia? Nosotros no solamente debemos de confesarlo, sino de que cada día usted y yo debemos de disfrutar de que somos bendecidos del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, a través de esta experiencia del apóstol Pedro, nosotros vamos a conocer una importante verdad. Y esa verdad es el tema que esta mañana estamos compartiendo. Para que todos nos escuchen allá en su casa, ¿cuál es el tema de esta mañana? ¿Lo puede repetir otra vez? Oiga, hay cosas bien interesantes que usted y yo debemos de entender. El apóstol Pedro, o el discípulo Pedro a sus inicios, la Biblia dice que recibió un llamado de Jesucristo. ¿Amén, iglesia? Amén. Podemos decir todos, Pedro recibió un llamado. Pero también ahora hagámoslo personal. Yo he recibido un llamado de Cristo. ¿Está usted seguro? ¿Está usted seguro? Ahora mire, mi hermano, cuando él recibió ese llamado juntamente con aquellos discípulos, la Biblia dice, mis hermanos, que estos hombres, oiga, estoy marcando ciertas cualidades para que usted y yo nos preparemos, y como les decía en esta pequeña introducción, usted y yo debemos de aprender de esta experiencia que realmente le aconteció en la vida de este hombre. ¿Y por qué usted y yo debemos de entender? Porque mire, mi hermano, hay muchas cualidades sobresalientes en la vida de Pedro, como muchas veces quizás usted y yo tengamos cualidades sobresalientes en nuestra vida espiritual, pero quizás pueda que llegue un momento, y si en ese momento usted y yo no estamos preparados, podemos caer en ese error que Pedro llegó, de negar al Señor Jesucristo. Entonces, él recibió un llamado. Dice la Biblia, mis hermanos, que él y aquellos que recibieron ese llamado se negaron a sí mismos, renunciaron a todo lo que tenían en esa época, dejaron todo con el único fin, oiga, de poder servir al Cristo de la gloria. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde estuvo el problema? ¿Cuál fue la circunstancia, mis hermanos, que le llevó a Pedro a llegar a tomar esta decisión tan trágica? Y oiga, mi hermano, yo me ponía a pensar en todo esto, y vean lo tremendo. Quiero compartir algo con ustedes. Lean, por favor, con voz fuerte, ¿qué dice el versículo 71, hermanos y hermanas? Lean qué dice el versículo 71. Voy a explicar dos cosas que me llamaban poderosamente la atención. En este pasaje hay dos cosas que dice: jurar y maldecir. Así lo dice. Amén. ¿Podría decir la iglesia jurar y maldecir? ¿Y sabe qué es lo que quiero explicar esta mañana? Cuando yo veía esto, mis hermanos, y veía el contexto de la historia y veía todo esto, es tan tremendo, mis hermanos, como muchas veces la humanidad tiende a actuar de una forma en donde, mis hermanos, esto viene de años, de siglos, y que muchas veces nosotros lo manejamos. Y yo le apuesto que muchos hemos dicho, por Diosito Santo. ¿Usted ha escuchado hasta la voz de los cristianos? Por Diosito Santo. Miren, hermano, cuando la Biblia dice en este pasaje, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien me hablas. El término maldecir, mis hermanos, es más que un juramento. Oiga, el término maldecir es más que un juramento. Y yo he estado viendo, así en forma parafraseada, escuche lo que Pedro dijo. Si yo miento, oiga, si yo miento, que venga el juicio de Dios a mi vida, oiga, y que Él me juzgue. Qué tremendo fue la actitud de Pedro. Aquel que le dijo al Señor, hazme andar sobre las aguas. Aquel que había recibido revelación, mis hermanos, y estoy tocando esto para ver los otros puntos que nos interesan en esta mañana. Aquel que había dicho, tú eres el Hijo del eres Dios viviente, tú eres el Cristo. Aquel que recibió la confirmación y les dijeron, no te lo ha dicho ni hombre, sino quien se lo reveló. Miren qué grado de revelación tenía este hombre, porque le dijeron, el Padre te ha revelado realmente la identidad del Hijo. Pero ¿cómo es posible que ahora en el 71 digan, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien me habláis? Hago una pregunta a los que me ven, hago una pregunta a los que están en esta mañana. ¿Conocemos realmente a Cristo, mis hermanos? ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta mañana? Esto fue tremendo, porque él llegó a este grado, mis hermanos, de decirle, pues yo no soy mentiroso y yo les aseguro que no conozco al Cristo. Y como dirán muchos en el buen término de buen chapín, que me parta el rayo que ahorita yo no estoy mintiendo. Pero ¿saben una cosa tan tremenda? Yo lo único que puedo decirle, cuando veía este pasaje le decía, aquí es donde se cumple que grande es la misericordia de Dios para con sus escogidos. Y esta es una dicha que usted y yo tenemos, mis hermanos, porque Dios es fiel, porque Dios cumple, porque, mis hermanos, si lo hemos cantado, pero no solamente que lo hayamos cantado, sino que lo experimentemos cada día, que así como decimos que cuán alto está el cielo de la tierra, así es la misericordia del Señor para con nosotros. Y eso es un motivo de agradecimiento, y eso es un motivo de alabanza, y eso es un motivo de que nos postremos, y eso es un motivo, mis hermanos, de que nosotros vivamos con un corazón agradecido y que cada día podamos entender el poder de Dios que opera para que, mis hermanos, usted y yo realmente disfrutemos de la bendición de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos de entender cada día, mis hermanos, porque Dios es fiel a su palabra. Ahora entonces, mis hermanos, viendo este pasaje en el cual usted y yo veíamos, y dice la Biblia, mis hermanos, usted acá ya vio lo que dice la Biblia, que confrontaron la actitud de Pedro, que él lo negó, que él había recibido antes la profecía del Señor Jesucristo, porque miren, mi hermano, todo esto estaba presto a que el Señor fuese crucificado y que se cumpliese la palabra. Yo me ponía a pensar, y yo les aseguro que en nuestra vida espiritual o han habido luchas o vendrán luchas, pero el cristiano debe de estar confiado que de todas ellas usted y yo venceremos, no en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Y el primer punto, mis hermanos, que lleva a dar ese paso del camino de la negación, y hablo de este término paso, porque paso es algo que usted y yo conocemos, o vamos para adelante o vamos para atrás, pero estancados para nada, mis hermanos. El primer paso, mis hermanos, que llevó al camino de la negación, y que quizás en muchas de nuestras vidas o en muchas vidas han llegado a esto, mis hermanos, es cuando uno o cuando alguien tiene demasiada confianza en sí mismo. Repito, el primer paso que muchas veces el cristiano debe de entender, y los pasos que le voy a dar, mis hermanos, no vayan a pensar que este es el primero, este es el segundo, no, solo son medios, como les decía. En cierta ocasión, el tema que muchas veces Dios nos pone es un medio, pero el fin último es la palabra. Y el fin último es que usted y yo escudriñemos lo que recibimos a través de la palabra, para que usted y yo lo asimilemos y realmente, si es la palabra de Dios, la pongamos por obra. Esa es una dicha tan especial que usted y yo tenemos. Entonces, el primer paso, mis hermanos, es cuando se tiene demasiada confianza en sí mismo. Y cuando hablo de esto, hay muchas cosas. de lo que tiene. Y esto, mis hermanos, yo les quiero decir con todo mi corazón, esto es un error tan tremendo que muchas veces nosotros en nuestras vidas debemos de llegar a entender las cosas que Dios hace. Pregunto, iglesia, ¿cuántas veces negó Pedro al Señor Jesucristo? Esto es tremendo. Dice la Biblia, no lo conozco, no sé de quién me hablan ustedes. Y la gente decía, es que tú te pareces, es que tú hablas igual, es que tú eres un Galileo, es que nosotros te vimos con ellos. ¿Y Pedro qué decía? No lo conozco. Muchas veces el llegar a confiar en nosotros mismos, o en las posiciones, o en el dinero, hace, mis hermanos, que nosotros hagamos a Dios a un lado de nuestras vidas, de nuestras familias. Y muchas veces, mis hermanos, con todo esto, hay muchas, aquellas que se llaman iglesias, que han hecho a Dios a un lado, y son ellos los que gobiernan la iglesia. Y Dios no quiere eso. Por eso dice la Biblia que Dios es un Dios celoso, y Dios quiere que usted y yo tengamos a Él en primer lugar en todo, mis hermanos. Yo me ponía a pensar en todo esto. Hay mucha gente, mis hermanos, que son másteres, hay mucha gente que tienen grandes títulos, pero ustedes creen que dentro de todo eso tienen a Dios en su corazón. Hay mucha gente que por el poder económico que tienen se han olvidado de que hay un Dios que es poderoso. Hay mucha gente, mis hermanos, que porque manejan una posición se dan ellos, mis hermanos, a ser los dioses de donde están. Pero lo que Dios quiere y lo que usted y yo debemos entender es que nosotros no vamos a depender de todo aquello que nos rodea, porque eso es material. Tarde o temprano se termina. El único que existe y que es real y que es verdadero y que pertenece a la eternidad y por la eternidad es el Cristo de la gloria, mis hermanos. Y ese es el Dios suyo y el Dios mío al cual usted y yo servimos. Entonces, mis hermanos, yo solamente estaba poniéndome a pensar en todo esto. Qué bueno es, mis hermanos, y cuando hablo de todo esto, usted y yo debemos entender a través de la Biblia, mis hermanos, que si decíamos que a través de la Biblia usted y yo podemos ser preparados espiritualmente, porque, mis hermanos, en todo lo que usted y yo emprendamos es para que le demos la gloria a Dios. Yo no le digo que sus títulos sean malos, yo lo que le digo es que ojalá en medio de todo eso el Cristo de la gloria sea glorificado, mis hermanos. Entonces, cuando usted y yo, mis hermanos, cada día vamos a depender de Dios, vamos a creer a lo que la palabra dice, a lo que Dios nos ha dejado. Y, mis hermanos, ahí en el libro de Proverbios, no lo vaya a buscar, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5, 6 y 7, la Biblia a usted y a mí nos enseña que usted y yo debemos de aprender a confiar cada día en el Señor. Y si usted y yo confiamos en el Señor, entonces no vamos a depender en nosotros mismos. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios milagroso, mis hermanos, y les quiero compartir esto. Todos los que estamos acá, todos aquellos que nos ven, el Señor nos ha dotado por igual a todos. Tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos nuestras manos, tenemos, mis hermanos, el sentido. Y esto, mis hermanos, hace que usted y yo nos podamos cultivar, nos podamos desarrollar, podamos adquirir conocimiento, pero necesitamos de la sabiduría práctica para que el conocimiento y la sabiduría vayan de la mano y sea Dios el que gobierne las vidas y nuestras vidas. Entonces, usted y yo debemos de depender cada día de Jehová, de tener ese temor de Jehová y de reconocerlo en todos nuestros caminos, mis hermanos. Si Él está en todos nuestros caminos, pues la bendición va a ser poderosa para nuestras vidas. Amén. Número 2, el segundo paso de la negación se da cuando se descuida la oración. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Le repito, el segundo paso que muchas veces vemos marcado en la vida es cuando se descuida la oración. Y cuando yo hablo de la oración, mis hermanos, no hablo de una oración religiosa, no hablo de aquella oración que muchas veces usted y yo hemos entendido que la oración es la comunión con el Padre, amén. Pero esa comunión, mis hermanos, tiene que ser, oiga, aceptable, que no solamente usted y yo, digamos, nos vamos a comunicar con el Señor, no, sino que a través de la oración usted y yo recibamos la respuesta a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, cuando se descuida, oiga, cuando se descuida el camino de la oración, yo solo estoy compartiendo esto porque muchas veces el tiempo acá se hace corto. La Biblia dice, mis hermanos, en el contexto del pasaje que habíamos leído antes de que el Señor fuese ya crucificado, la Biblia dice que había tomado a Pedro y a otros dos más y los había llevado al monte para que oraran. Pero dice la Biblia que cuando el Señor regresó, por dos veces los encontró. ¿Cómo cree usted que lo encontró? Durmiendo. Y la orden del Señor fue que velaran con un único propósito. Y el propósito era para que no entraran en tentación. Oigan, mi hermano, entonces, cuando usted y yo descuidamos nuestra vida de oración, escuchen, cuando usted y yo descuidamos nuestra vida de oración, ¿qué podemos esperar si realmente entonces Cristo no está siendo el centro de nuestras vidas? Y no estoy hablando de aquella oración religiosa que lo hacemos a cada 8 días, aquella oración que lo hacemos a cada mes, aquella oración que lo hacemos si es que nos acordamos. El pueblo de Dios debe de estar constante en la oración. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? O sea que quizás muchos de los que hoy estamos acá, porque en Dios no hay casualidad, sino simple y sencillamente en Dios hay propósitos que se cumplen en su tiempo. Yo no sé cuántos de los que estoy acá, estamos reunidos acá, a lo mejor estamos descuidando nuestra vida de oración. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? No de lunes, estoy hablando de nuestra vida de oración. Y sabe, mi hermano, ¿por qué es tan importante todo esto? Porque cuando usted y yo oramos al Padre, lo único que hacemos es ponernos de acuerdo con los propósitos de Dios. Usted tiene que entender, usted y yo debemos de entender que orar no es simple y sencillamente algo como rutinario, sino orar, mis hermanos, es orar con fe y es ponernos de acuerdo con la palabra de Dios y con los propósitos que Él tiene para mi vida, para su vida y para aquellos que quieran dejar que Él gobierne sus vidas, mis hermanos. Porque cada vez que usted y yo nos acercamos en oración, vamos a estudiar la palabra para ver las promesas que Dios tiene. Y eso va a hacer de que nosotros realmente tengamos una dependencia cada día con el Señor. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Miren cómo empieza y cómo muchas veces va en ascenso. Primero, depender de uno mismo. 2, olvidarnos de la oración. Un número 3, cuando se echa mano de las armas de la carne en defensa por la causa del Señor. Mire qué tremendo es esto. Usted me podría decir, ¿qué fue lo que Pedro utilizó para cortar la oreja de cierto soldado? ¿Qué? Pero mire, mi hermano, esto es bien interesante. La Biblia dice que el Señor le había profetizado a Pedro y le dijo: que antes de que el gallo cantase dos veces, ¿qué había pasado con Pedro? Él lo había negado. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, yo no te dejaré hasta mi vida. Si es necesario, pondré por quién dijo. ¿Por la de quién, mis hermanos? La pregunta es, ¿cumplió? Pero yo quiero meterlo más esta mañana. ¿Cuántas veces usted y yo hemos negado a Jesucristo, mis hermanos? Y sabe una cosa bien tremenda. La iglesia o la religión profesa tener a Cristo, habla de Cristo, pero no vive lo que Cristo está pidiendo. Y Dios no quiere que usted y yo solo y sencillamente hablemos de Cristo. Dios quiere que usted y yo vivamos de la palabra que Él ha dejado para nuestras vidas. Oiga, mi hermano, cuando Jesús fue arrestado, la Biblia dice, mis hermanos, de que Él sacó dos armas y sacó y cortó las orejas. Cortó una oreja. ¿Y sabe una cosa? Hoy en día hay mucha gente, y esto es bien tremendo y es bien lamentable. Hay mucha gente, mis hermanos, que defiende su religión. Escuche esto. Pero no vive con Cristo. ¿Usted cree que nosotros necesitamos defender a Cristo? Él puede por sí mismo. Él ha dejado su palabra, que es verdad, para que la vivamos. Escuchen, Cristo no necesita que usted y yo lo estemos defendiendo. Él quiere que usted y yo lo obedezcamos. La palabra por sí mismo, mis hermanos, nos da testimonio que el poderoso es Él, que el victorioso es Él, que el hacedor de maravillas es Él. Y usted y yo somos creación de Él, pero lo que Él quiere es que su gloria se vea en usted y se vea en muchos hermanos. Entonces, usted y yo debemos de tener mucho cuidado. Usted y yo debemos de reconocer las cosas. Y les estoy tocando estos puntos, mis hermanos, porque me llamaba poderosamente la atención de cómo el Señor, de la misma forma que obró en Pedro, porque quiero decirles esto, a ese grado de negación que Pedro llegó, por la misericordia de Dios Él no se quedó ahí. Y vemos a un Pedro restaurado, vemos a un Pedro transformado, vemos a un Pedro con la convicción, mis hermanos, de predicar a un Cristo resucitado, que lo vamos a ver después en un pasaje. Ahora, mi hermano, usted y yo, escuchen, usted y yo tenemos la misma dicha que tuvo Pedro, de que tenemos al Cristo de la gloria intercediendo ante el Padre y ayudándonos en nuestras debilidades. Es por eso que usted y yo cada día debemos de analizar estos pasos, que no dependamos de nosotros, que no nos creamos cuán inteligentes o cuánto nos usa Dios, no, que usted y yo dependamos de Dios para que veamos su gloria, pero también, mis hermanos, que no descuidemos la vida de oración. No dije el culto de oración, dije la vida de oración. Para que todo esto, mis hermanos, usted y yo conozcamos entonces a través de la palabra, y usted y yo no utilicemos las obras de la carne para querer defender al Cristo poderoso. Hay muchos que dicen, es que me enojé, es que yo tenía razón, y es que era la causa del Señor. Y muy pocos dicen, es que yo tenía ganas de enojarme porque ella me caía mal. Y escondemos o nos escudamos muchas veces detrás de las justificaciones. Mire qué tremendo Pedro, no lo conozco, no sé quién es, no sé de quién me hablo. Y espero que usted y yo nunca hayamos dicho, ¿quién es Cristo, pues? ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? 1968 como suerte, hermanos. Todos son una sola voz. ¿Qué dice el versículo 68? Y cantó el gallo. ¿A dónde se salió Pedro? A la entrada. ¿Qué tremendo es esto, mis hermanos? Muchas veces a nuestras vidas puede venir inestabilidad. Muchas veces a nuestras vidas, mis hermanos, puede venir la cobardía. Muchas veces a nuestra vida, mis hermanos, puede venir la irreverencia. Ahora la pregunta ¿es aceptable esto ante los ojos de Dios? ¿Usted cree que la iglesia ha cometido estos errores? Que no solamente son errores, sino que son como consecuencia del pecado. El pecado debilita. El pecado se interpone entre la comunión que puede haber con el ser humano, con Dios. Por eso, miren, mi hermano, cada vez que usted y yo tenemos debilidades, no debemos de justificarnos. Debemos de confesarle al Señor lo malo que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que Él sane nuestra herida, para que Él nos dé fuerza, para que Él nos restaure, para que Él nos renueve, para que Él cada día, conforme a sus propósitos, mis hermanos, nos edifique como iglesia y que usted y yo alcancemos cada día esa estatura del varón perfecto. Dios nos conoce a todos. Dios conoce ahorita sus pensamientos y mis pensamientos. Y escúcheme, hermano, por eso es interesante todo esto, para que cada día nosotros conozcamos de la misericordia del Señor. Entonces, usted y yo debemos de atender a la palabra, para que nosotros estemos confiados y en nuestras vidas haya bendición. Número 4. El cuarto paso en el camino a la negación se da, escuche esto, se da, mis hermanos, cuando alguien sigue de lejos a Jesús. Se lo repito. El cuarto paso de las negaciones, cuando alguien sigue de lejos a Jesús. Por el día que tiene a su lado, dígale qué tan cerca estás o qué tan lejos estás de Jesús. ¿Usted cree que yo puedo saber lo que usted cree? Usted sabrá, mi hermano. Oiga, estaba leyendo el versículo 68, dice: mas él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. ¿Y qué dice que hizo Pedro? Y se salió a la entrada y se cumplió lo que Jesús le había dicho. Entonces, mis hermanos, escuchen, cuando alguien sigue de lejos a Jesús, esto es bien tremendo. Usted esta mañana puede preguntarse, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estoy de Jesús? ¿Será que Jesús realmente quiere alejarse de nosotros? No. La Biblia dice, mis hermanos, que Él quiere tener una íntima comunión con su pueblo, día y noche, las 24 horas del día, con ganancia o sin ganancia. Pero Dios lo que quiere es que usted y yo, escuchen, dependamos totalmente de Él. La Biblia dice que Pedro se alejó. Hay muchos que a lo mejor están en esta noche, hay muchos, perdón, esta mañana, hay muchos que a lo mejor nos están viendo y se han empezado a alejar a causa de las circunstancias, a causa de los problemas, a causa de las dificultades. Pero escuche, Dios es tan fiel que si esta mañana Él permitió que esta palabra viniese a nuestras vidas, es porque Él quiere afirmarnos, es porque Él quiere restaurarnos, es porque Él quiere que usted y yo entendamos realmente que nuestra dependencia solamente de Él tiene que venir. Entonces, mis hermanos, cuando alguien sigue de lejos a Jesús, yo me ponía a pensar esto. Hay mucha gente que cuando le conviene, dice que es seguidor de Jesús. Pero cuando no le conviene, también es seguidor de Jesús. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Y usted y yo no debemos de confesar a Jesús porque nos conviene. Usted y yo debemos de confesar a Jesús porque lo conocemos, porque lo amamos y porque cada día queremos vivir conforme a su voluntad. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? ¿Usted le sigue de lejos o de cerca? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Mire, mi hermano, yo le digo esto, mire, querida hermana, cuando yo le digo qué tan lejos usted y yo le servimos al Señor, pues usted y yo esta mañana podemos examinarnos a través de la palabra. Y al seguir a Jesús, mis hermanos, muchas veces esto tiene que ver con nuestra actitud, con lo que usted y yo hacemos, con lo que usted y yo vivimos, con lo que usted y yo, mis hermanos, damos testimonio. Si yo le pregunto a la iglesia, ¿cuántos hemos aceptado como Jesucristo como Salvador? Entonces, seguro, eso lo debemos de tener con convicción. Pero ¿sabe cuándo empieza el problema? Cuando uno pregunta, ¿y cuántos viven bajo la voluntad de Cristo? Entonces, mis hermanos, el vivir lejos o el estar siguiendo a Jesús de lejos trae como consecuencia el camino a la negación. Y número 5, mis hermanos, es un paso final de la negación. Pero escucha esto. Yo me ponía a pensar en esto y yo decía, ¿qué tan duro es esto? Yo espero que la iglesia no esté en esto. El paso final que estaba viendo yo en este pasaje, en este estudio, mis hermanos, que lleva a la negación es cuando se abandona el compañerismo con los hermanos. Escuchen esto. Hago una pregunta. Recapitulemos un poquito. ¿A cuántos había escogido el Señor Jesucristo para iniciar su discipulado? 12. Iglesia, a una sola voz. ¿A cuántos había escogido el Señor? La pregunta es, cuando llegó el momento de la prueba, y si usted lo ha leído, ¿se quedaron los 12 con el Señor? ¿Qué fue lo que pasó? Huyeron, dice la Biblia. Y escuche, el Señor los había preparado. Por eso, mire, mi hermano, esto es lo tremendo del Señor. Esta es la gracia del Señor. Porque cada vez usted y yo, a través de la palabra, venimos para ser restaurados. Venimos para ser redarguidos. Venimos para ser edificados. Venimos para reconocer nuestra condición delante del Señor. La Biblia dice, mis hermanos, que en el momento de la prueba, en el momento en el cual el Señor, escuche esto, esperaba que ellos, a los que había escogido, estuvieran con Él, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Se quedaron con Él? Hay mucha gente, hay muchos hermanos que hemos estado en la iglesia, que hemos convivido, que hemos cantado, que nos hemos reunido. Pero sabe una cosa, en el momento de la prueba ni nos aparecemos. ¿Y quién es ella, pues? ¿Y quién es ella? Y va a la iglesia y es mi hermano, pues. Dice la Biblia, mis hermanos, que Pedro se quedó solo, ni siquiera estaba con aquellos 11. Aquellos 11 habían desaparecido. Miren qué importante es el compañerismo en la iglesia. Porque en el compañerismo usted y yo demostramos si amamos o no amamos, mis hermanos. el oro, mis hermanos? ¿Y dónde dice que se prueba su amor y mi amor? ¿Dónde dice? ¿Dónde se prueba su amor y mi amor? En el corazón, dice. ¿Qué dice, hermanos? Oiga, el corazón es bien importante. Pero hay un pasaje que la Biblia dice, escuche esto, que si usted y yo amamos a Dios, ¿a quién más vamos a amar? Ahora escuche. Yo me imagino en la humanidad de Cristo, estoy hablando en la humanidad de Cristo. ¿Usted cree que Él no sintió la falta de aquellos que les dijo, oren para que no caiga la tentación? Mi hora ha llegado. O sea, lo que el Señor quería, muchas veces mis hermanos, ustedes y yo lo debemos entender, porque Él no solamente fue 100% Dios, sino 100% humano, que Él tanto en su humanidad como usted y yo sentimos. ¿O no siente usted? Pero ¿qué pasa cuando realmente la iglesia necesita del compañerismo de los hermanos? ¿Está la iglesia, hermanos? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Mire qué importante es entender todo esto. Porque la Biblia dice que Pedro, después de que lo confrontaron, estaba solo. Y yo le pregunto a la iglesia hoy, ¿estaremos caminando nosotros solos, mis hermanos? Una de las reuniones me llamó poderosamente la atención. Un hermano tocaba un punto y nos decía, es que el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo estará mi amor y su amor? Y no solamente enfriarse para con los hermanos, en la búsqueda del Señor. Entonces, usted y yo debemos de entender, mis hermanos, que hay algo tan especial que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Leamos esto, por favor. Lean todos el versículo 72. Yo voy a ir terminando con esto. Yo quiero terminar con esto. La Biblia dice, mis hermanos, en el pasaje que usted y yo leíamos, y dice, y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de qué dicen mis hermanos. Esto es tremendo, ¿verdad? Escuche, dice, cuando Pedro escuchó la segunda vez que el gallo cantara, se recordó las palabras de Jesús. ¿Cuáles habían sido las palabras de Jesús para Pedro, hermano? ¿Cuántos tienen un Dios amoroso? Le dijo el Señor, hoy me negaste, hoy te morís, hoy te condeno y te vas a mi infierno. Así le dijo el Señor. Pero usted y yo muchas veces, como decía un hermano acá, saber a cuántos hemos mandado al infierno. Dice la Biblia, oiga, antes que el gallo cantase dos veces, me negarás tres veces. Y dice la Biblia, y pensando en esto, ¿cuál fue la actitud de Pedro ahora? Pero ahora, yo me ponía a pensar, ¿en qué pensó Pedro? Y esta mañana, yo le digo a su corazón, usted y yo, a través de la Biblia, pensemos cómo ha sido nuestra relación con el Señor. Hemos visto 5 cosas. Pensemos esta mañana, ¿estaré confiando en mí mismo? ¿Me he alejado o he dejado de buscarme en oración? ¿He buscado las armas de la carne para defender la causa de Cristo? ¿Me ha alejado de Cristo? ¿Estaré viviendo conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo 4. Y me da un amén con todo su corazón, por favor, para ampliar el tiempo. Y con esto terminamos esta enseñanza de esta mañana, mis hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 19. Me da un amén con todo su corazón. ¿Ya lo tienen? Lean por favor qué dice el versículo 19. Entregado su vida, el Señor quiere tomar el control en todo La Biblia dice que las puertas del reino están abiertas y Dios quiere sanar nuestras heridas. Dios quiere iniciar un proceso de restauración, de fe y de vida. Ahora, el único, mi hermano, el único que se ve involucrado en todo esto es, somos nosotros. Dios está dispuesto a perdonar, a liberar y a sanar. Yo quiero que cierres sus ojos en este momento. Vamos a pedir de la música que sube para acá, gloria al Señor. Vamos así, con todo nuestro corazón. Cierren sus ojos en el nombre del Señor. No podemos vivir en una vida de apariencia. Pues hoy sí podemos vivirla, pero mañana traerá problemas a nuestras vidas. Dios quiere que podamos nosotros sentir verdaderamente que Dios mora en nuestras vidas y que con todo nuestro corazón confesemos que Él es nuestro Salvador, nuestro sanador y nuestro libertador. Porque por eso hay tantas mentalidades de buscar a Dios en diferentes partes. La Biblia dice que Dios está donde están dos o tres congregados en su nombre. Pero escúcheme bien, cuando dice en su nombre, de corazón, cuerpo, alma y espíritu, en comunión con los hermanos, en paz con los hermanos y Dios viviendo en nosotros, aleluya, sentimos y tenemos esa presencia gloriosa del Padre Eterno. Si algunos necesitan este día, quizás en este momento, pasar a este lugar para que el Señor obre dentro de su vida, de su corazón, aleluya, y aún Él tiene todo poder para quitar todas las enfermedades de nuestro cuerpo, todas las dolencias de nuestra vida, porque Él es nuestro sanador, aleluya, gloria a Dios. Si ustedes, si alguien necesita, yo le voy a invitar a pasar al altar en esta hora, o alguien quiere decirle, Señor, yo, Señor, necesito hoy ser tocado de tu presencia gloriosa. Señor, yo estaba viviendo una vida equivocada, por eso me enojaba con hermana y hermano, y por eso yo hacía tantas cosas fuera de tu control, pero yo sé que viviendo en el amor tuyo, las cosas las solucionamos en el amor. Levante ese aplauso y dígale, Jesús, yo quiero solucionar las cosas en el amor de Dios y la bendición de Dios, caminar en el amor del Padre. No hay nadie que necesite, quizás en este lugar, que oremos por su vida. Pues hay algo que está recibiendo esta señal. Le damos que si ustedes quieren ahí ponerse de rodillas o levantarse en este momento, diciéndole, Padre, yo necesito en esta hora, en este momento, aleluya, que tú entres a mi corazón, vivas en mi corazón, habites en mi corazón, y yo sea desde este momento una persona diferente. Dios transforma, Dios cambia, aleluya, y Dios hace cosas maravillosas en nosotros. Este es lo que hace Jesús, aleluya, gloria a Dios. No es aquel Jesús que nos habían enseñado, aleluya, que el más grande estaba en Ayutla y el más poderoso estaba por allá por Chantla. No, el Dios que usted y yo estamos adorando está aquí y se mueve en todos los lugares cuando le alabamos con todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga esas vidas que están pasando al frente, alabado sea Dios, y Dios bendiga las vidas que allá en el hogar, allá quizás en la oficina, van a hacer un pacto con Dios, van a hacer una entrega con Dios, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Levantemos entonces nuestra oración, aleluya sea el Señor, aleluya, y vamos a pedir con toda esa bendición, aleluya, que Dios sea quien se glorifica en nuestras vidas, oh, sea Dios el que obra, sea Dios el que se manifiesta, sea Dios el que comienza desde este momento, aleluya, que por su poder a destruir, aleluya. Sabe usted que Dios sabía todo, Jesús sabía todo, y por eso les dice, no pudieron ustedes estar conmigo siquiera una hora. Cuando no estamos de corazón, aleluya, haciendo las cosas de Dios, nos va a ir mal más adelante, las cosas nos va a ir mal, la gente nos va a señalar, porque la criada fue la que señaló a Pedro. Oh, aleluya, lo hizo temblar, lo hizo, aleluya, óigame bien, empalidecerse. Pero cuando estamos caminando través de tu palabra. Señor, yo no voy a negar la verdad, voy a estar siempre la verdad, porque tú eres la verdad, tú estás conmigo y siempre voy a estar victorioso. No va a ser necesario que yo ande de lugar en lugar, de congregación en congregación, porque yo sé que estás conmigo, Padre bendito, y me gozo en tu presencia. Aleluya, Señor, y este es el momento que yo vengo delante de ti, confesándote que soy libre en este momento, que tú tomas mi mente, que tú tomas mi vida, que tú tomas mi corazón, en el nombre de Jesús, aleluya, y que desde esta hora, Padre bendito, yo comienzo a sentir un brote especial en mi vida, Padre, que esta palabra, aleluya, Señor, se haga rema, Señor bendito, aleluya, vaya con espíritu, con espíritu, para vida en los corazones, en el nombre de Jesús tomamos esta palabra, Señor, se hayan enfermos ahí, por tu palabra ellos son libres, ellos son sanos, ellos reciben con la preciosa sangre de Cristo Jesús, aleluya, Padre, la gloria es para usted, Señor Dios Todopoderoso, aquí hay vidas en esta hora, Señor, que necesitan de esa gloria, de esa victoria, de ese triunfo, por la sangre de Cristo, aleluya, gloria en nombre del Señor, aleluya. Yo voy a pedir, hermano César, que hay un hermanito que es el día de casar, que necesita que se administrara, y ahí en el nombre de Jesús, aleluya, que él reciba en este momento sanidad de su cuerpo, liberación de su cuerpo, en el nombre de Jesús, aleluya. Y ahí ustedes que necesitan, levanten tu mano y dile, Señor, yo estoy creyendo en este momento que por tu palabra yo me declaro libre, Señor, aleluya, quiero hacer una vida diferente, una vida delante de ti, que confese, aleluya, tu nombre, Señor, en mi rostro, en mi unidad con los hermanos, al estar unido con mis hermanos, al hacer tu voluntad, Señor glorioso, y a levantar mi canto, Señor, mi corazón se goce y llegue a tu presencia y venga una respuesta grande, poderosa, delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. A Dios sea la gloria. Padre, que están esas vidas, Padre, administra a cada una por nombre, a cada uno por nombre, Padre maravilloso, Padre omnipotente, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre, Padre bendito, que cada uno reciba y sienta hoy, aleluya, Señor, gloria a Dios, que tu palabra es real, que tu palabra es poderosa, que tu palabra es gloriosa, que tu palabra se mueve y que tu palabra se manifieste en el nombre de Jesús, aleluya. Oh Dios, bendice y cada vida enferma reciba liberaciones, reciba sanidad, reciba en esta hora, reciba por tu palabra, reciba en el nombre de Jesús, aleluya. Padre, haciendo cosas nuevas en nuestros corazones, para la gloria de su nombre, Padre bendito, para la gloria suya, Señor, bendice al joven, bendice al hermano, bendice a la hermana, Señor, a nuestros, aleluya, aquellos que allá en su hogar, Señor, allá, Señor bendito, reciban estas señales, Padre maravilloso, ahí bendice cada joven, a la señorita, al adulto, al hermano que está reconciliándose contigo, Padre eterno, se había quedado, Señor bendito, aleluya, porque hizo pensar que las cosas iban a cambiar haciéndola en la carne, reclamándola en la carne, pero hoy entran a la espiritualidad confesando que solo Jesús asume a los hombres y que la batalla, la pelea, Jesús por nosotros. Den aplauso a Dios. Él pelea por nosotros, Él derriba por nosotros, Él echa fuera por nosotros, y en el nombre de Jesús somos vencedores, y nosotros por medio de Jesús, su Hijo amado, bendito sea el nombre del Señor. La gloria es para el Padre eterno, Padre bendito, ahí que cada vida reciba esa bendición gloriosa en el nombre de Jesucristo. Declaramos esa bendición en cada familia, en cada hogar, en el nombre de Jesús, y declaramos la bendición acá en la congregación para la gloria de tu santo y poderoso nombre. Gracias por tu palabra. Quiere levantar su voz conmigo diciéndole, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Dígalo recio, gracias por tu palabra, oh Dios. Sigue hablando a mi vida para que yo camine como tú quieres que yo camine, porque yo sé que tú pronto vienes a llevarnos a las bodas del Cordero para gozarnos contigo por toda la eternidad. A su nombre, denles aplauso, díganle a Jesús, aleluya. Este es el plan de Dios, de hablarnos a través de su palabra, a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Rey de gloria. Aleluya. Amén, oh Dios. Dígame, tomen sus lugares. Un momento más, bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga aleluya, nuestras vidas a través de la palabra del Señor, que el Señor se manifieste en nuestros corazones, alabado sea el nombre de Jesús. Y a ustedes que están recibiendo esta señal, Dios les bendiga. Puede reportarse a 5909-2637, 5909-2637, estaremos orando por ustedes, estaremos clamando a Dios por ustedes, bendito sea el nombre de Jesús. Y yo sé que el Señor estará sanando, el Señor estará libertando y dando vida eterna, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Es que les decimos a todos en esta hora, y el próximo domingo, si Cristo no ha venido, a las 10 de la mañana estamos dentro del tabernáculo de Iglesia Betania para bendecirte, para darte palabras